amantes de los perros y del marketing honesto. Soy Mónica, creadora de publicidad.com, consultora de marketing digital, ingeniera en informática, pero sobre todo una apasionada de los perros y de formarme cada día un poquito más en este apasionante mundo de la educación canina. No suelo mostrarme mucho en vídeos, no es uno de mis fuertes, lo reconozco, pero todo es empezar y hoy tengo a un invitado muy especial, con lo cual tenía que hacerlo. Él es Jordi López Gutiérrez, educador y terapeuta canino, también conocido como Sick Doctor, y es fundador de Villa Sick en Granada. Si he dicho algo más, corrígeme, Jordi. ¿Cómo estás? No, lo has dicho todo perfecto. Pues muy bien, aquí encantado de estar contigo hoy en esta entrevista o charla. Y en principio has dicho todo correctamente. Soy el fundador tanto de Sick Doctor, que es la parte de la empresa que trabaja en online, y de Villa Sick, que fue los inicios de la guardería canina que fundé en su día en Granada en el 2013, con un poco de cambio del tema de la manera de ver una guardería, que siempre se había visto el tema de cheniles y demás, y yo empecé a hacerlo, imagino que habría más gente, ¿vale? Pero yo no los conocía, y hacerlo en casa y demás, en jaula y tal, con menos cantidad de perros, etc. Y bueno, eso es un poco el recorrido que llevamos en el mundo de los perros, aunque llevo mucho más tiempo. Vamos, que eres un pionero allí en la zona, ¿verdad, Jordi? Bueno, no me gusta decir pionero porque a veces yo sé que hay gente haciendo cosas y pues al igual uno lo desconoce, ¿no? Y entonces nunca me gusta decir, pues, primer curso de tal, o el primer curso, o la primera guardería tal. Si hay gente que ha indagado y cree que yo soy el pionero, pues perfecto. Pero a veces no tenemos esa información y nos etiquetamos como pioneros de ella, a lo mejor no lo somos. Bueno, lo importante es que allí has hecho ya bastantes cositas, ¿verdad? En distintos ámbitos, tanto la educación canina como el tema de guardería, ¿no? Y de cuidados caninos. Vale. Bueno, pues Jordi y yo nos conocimos de una forma un poco peculiar, ¿verdad? De una manera muy especial y gracias sobre todo a la importancia que tiene el mensaje. Pues últimamente he estado publicando unos posts en mis redes en relación con el mensaje, la importancia del mensaje, la importancia del medio, ¿no? La importancia del mercado. Y bueno, pues Jordi se interesó por mis servicios de publicidad en redes sociales y tuvimos una asesoría. Una asesoría que generó conexión, ¿no? Gracias, entre otras cosas, al mensaje. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia, Jordi? ¿Qué nos puedes contar durante la asesoría? Bueno, pues básicamente lo principal que hizo contactar con Mónica fue el tema de la necesidad de hacer marketing para esa parte que he comentado de la empresa online, pues darle más visibilidad. Y cuando vi que Mónica pues era, digamos, especialista en marketing para temas caninos, pues entendí que era una buena forma de hacerlo con alguien que no estuviese, por así decirlo, dedicado a cualquier temática, a cualquier profesión. Entonces, alguien que entienda de perros, que le guste los perros y demás, iba a tener una conexión mucho mayor conmigo que cualquier persona que se dedica al marketing en general, por así decirlo. Muchas gracias, Jordi, por las palabras. La verdad que sí, que al final es que todo esto va de personas y de intentar aportar valor, ¿verdad? Tips, hacks, no sé, pequeñas soluciones, experiencias y generar confianza, ¿no? Y reciprocidad. De ahí la importancia, ¿no? Del mensaje y cómo, pues cómo lo contamos. Y vale, Jordi, moviéndonos hacia el mundo de la educación canina, ¿cómo crees que es el mensaje que están recibiendo hoy en día los guías y las familias caninas? Más desde el boom que tenemos, ¿no?, en las redes sociales. Bien, pues este es es algo que llevo tiempo pensando que puede ser un poco un problema. El tema de las redes sociales, todos sabemos que nos pueden aportar
cosas buenas y cosas no tan buenas, no vamos a decir malas, pero no tan buenas. Un arma de doble filo. Un arma de doble filo. Si nos ceñimos a toda la información, nos filtramos información y nos creemos todo lo que nos llega, entonces podemos tener algún tipo de problemas con ella, ¿vale? Entonces, ahora hay en redes sociales muchos perfiles con respecto al tema de la educación canina, los cuales ofrecen consejos, tips y demás para perros que son muy genéricos, ¿vale? Y que debemos tener en cuenta que esos tips no sirven para todas las familias o para todos los perros, ¿vale? Entonces, al igual que, por ejemplo, yo, si quiero llevar el tema del marketing a un nivel profesional, por muchos tips que vea de personas que publican en sus redes sociales de, pues debes hacer esto con tu YouTube, pues debes hacer esto con tu Instagram, tal, para seguir más, subir de seguidores, para tal, ¿verdad? Como yo no soy un profesional de ello, como usuario sí que podría hacer caso a esos tips y me podrían servir, pero como profesional, pues si quiero llevar mi marketing también a un lado profesional, pues difícilmente sin ayuda de alguien que entienda de ello, podría hacerlo. Entonces, con los perros pasa un poco lo mismo. Esos tips son un poco genéricos y no podemos etiquetar o encasillar a todos los perros, a todas las familias en ese mismo tip. Entonces, cuando realmente una familia tiene un problema con un perro más grave, más agudo, debería de ponerse en contacto con algún profesional, bajo mi punto de vista, que le pueda ayudar, que tenga una entrevista, igual que yo tuve contigo, para ver qué necesidades tenía en el marketing, pues que tenga una entrevista con la familia para ver qué necesidades tiene esa familia con respecto a ese perro. Muchas veces no se hace y puede ser un problema, creo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jordi. Cada caso es un mundo, cada perro es un mundo, tiene una historia, tiene una raza, tiene un entorno, una familia, ¿no? Un guía diferente, y la convivencia pues es muy distinta, ¿no? Tanto si tienen un problema como si realmente lo que quieres es, pues, es tener pues, una convivencia feliz, ¿no? Y plena, para podértelo llevar a cualquier otra parte, ¿no? Viajar con él o ya sea un restaurante, tomarte una cerveza o algo, ¿no? Con él. Correcto. Es fundamental, ¿no? Estudiar muy bien cada caso y cuáles son las necesidades de cada familia. Correcto. Entonces, bueno, pues con respecto a lo del marketing, lo mismo. O sea, podemos ver muchos vídeos, vamos a viendo paso a paso. Ahora, si tienes tiempo, mucho tiempo, que no te quieres dedicar a tu negocio, y no te importa y te encanta cacharrear y tal, yo digo, ole, intentarlo, ¿no? Ahora, tardas mucho tiempo hasta que consigues, ¿no?, que las cosas funcionen si no contactas con un profesional, ¿no?, que realmente pues, lo hace como churros o está acostumbrado a ver pues, todo con lo que te vas pegando, ¿no?, poco a poco cuando ves tutoriales o tips o tal en las redes. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Jordi. Ha sido un placer charlar contigo y conocernos un poquito mejor. Sin duda, pues haremos negocios juntos. Y bueno, ¿qué podrías indicar a quien nos está viendo sobre mis servicios? ¿Les recomendarías? Pues como comentaba, nada mejor que una persona que además de saber de marketing, pues le gusten los perros, ¿no? Y entienda también de perros y esté un poco vinculada al mundo de una manera u otra, para poderte asesorar en tu estrategia de marketing si eres del mundo canino, si te dedicas a algún tema profesionalmente del mundo canino. Pues sí, yo me meto en temas de marketing y en temas caninos. Es decir, luego lo dejo al profesional, ¿no? A su elección, porque obviamente es su mensaje y es su forma de comunicar. Pero yo sí que me gusta tratar temas, ¿no? Pensar, oye, pues has pensado estos servicios o estos o el otro, ¿no? Porque como yo también me he formado, y me gusta muchísimo y convivo con perros, pues bueno, a veces me meto ahí un poquito y si puedo ayudar, pues mejor que mejor, ¿no? Y nada, también quiero decir que bueno, que en la asesoría suelo hacer una entrevista de selección para conocer los valores, la metodología y objetivos de los negocios, ¿no? Con los que o que están interesados en trabajar conmigo. Y Jordi los borda al 100%. Por tanto, si eres un guía o familia canina y vives en Granada,
o bien estás interesado en recibir formación canina online, sin duda Jordi puede ayudaros mucho. Y si quieres añadir alguna cosita más, Jordi, ya terminamos. Bueno, lo único, el valor del mensaje, lo que estábamos hablando, no me quiero enrollar mucho, de la importancia de que quede claro cuando se dan consejos y demás en redes sociales, que quede claro que eso es para algo muy específico y no para casos más puntuales o más agudos, más graves y tal. Porque realmente si lo que nos gustan son los perros, llamámoslo a los perros, a los animales, etc., pues lo que queremos es poder ir con ellos a todos sitios. Entonces, si vendemos que lo que mi mensaje es lo único que sirve, la persona lo prueba y no le funciona, por desgracia, ese perro va a acabar abandonado, tirado en la calle, etc. Y ese no es nuestro cometido. Nuestro cometido es no simplemente, evidentemente, todo, por desgracia, pues, hoy día se pues, va a través del dinero y es nuestra profesión y cobramos por ello, sí. Pero no todo es cobrar y hacer dinero, sino también es mandar un mensaje de eso, de que hay muchas fórmulas, de que hay muchos profesionales que te pueden ayudar y para eso, para que tengamos perro educado y sobre todo, pues ya que no que no nos salpica a nosotros, sino que no les salpique a ellos directamente. Y algo que has comentado, a raíz de lo que has comentado, Jordi, muy importante, que no es solamente necesario un profesional canino una vez que ya tienes un perro, que es que lo más importante casi es tenerlo antes, que te asesore antes de tenerlo, ¿no? Y que sepan muy bien, pues, qué tipo de perro es el que estás buscando, que se adapte a ti, qué quieres hacer con el perro, para ver que tengan, ¿verdad?, personalidades afines y sepan muy bien el ejercicio físico, ¿no?, y las necesidades de todo tipo que necesita el perro antes de tenerlo. Porque, claro, muchas veces que solamente vaya cuando tenemos un problema, yo me incluyo, ¿no? Porque yo he tenido perros y es cierto, al principio, pues, estás con ellos y hasta que no ves que tienen un problema de raíz, pues no dices, uff, esto lo tengo que solucionar. Pero qué importante es, ¿verdad? Al principio es saber todo, ¿no? Lo que te va a suponer tener un perro, incluso a nivel económico también. Pues, porque no olvidemos que es un gasto. Prevenir la situación es lo más importante, informarte bien antes de tenerlo, para que luego pues, ese animal no sufra pues, eso, un abandono, el que tenga que dar la otra familia, el que es realmente también a lo que vamos, ¿no? No lo que buscamos las personas que nos dedicamos a esto, ayudar a personas, pero también con ese fin, de que ese perro no acabe por un mal camino, por el bien de ellos también. Y como hemos comentado en ocasiones, por desgracia, pues la vida, tenemos que tener una educación dentro de esta vida para estar en sociedad, y los perros deben tenerla también, para poder ir con nosotros a los sitios y que no nos tachen de prohibida la entrada en los sitios por culpa de que no saben estar, ¿no? Sería un poco la idea. No, es la convivencia, ¿verdad? Con nosotros, lo que hace que al final, pues claro, tengan que educarse, pero como hacemos un poco las personas, ¿no? Para poder... podemos hacer con nuestros hijos, evidentemente. Exacto. Sí, no, educar no significa maltratar o imponer o mi fuerza ni nada, sino simplemente implica el enseñarle cómo se convive en sociedad. Por desgracia, la sociedad tiene unas normas y una manera de comportarse, y si no la tienen, están excluidos. Es así. Y si ellos están excluidos, pues a veces la familia también los excluye de su vida. Sí, bueno, es un tema súper interesante, apasionante, ¿verdad? Además, yo cada vez que estudio más el comportamiento animal, el comportamiento de los perros, más me recuerda a la forma que tenemos, o a lo que tendemos nosotros a los humanos, ¿no? En la educación con nuestros hijos. Cada vez son más patrones, ¿verdad? Similares, ¿no? Y es un poco también... El símil cada vez mayor, sí. Muy de sentido común, ¿no? Bueno, Jordi, correcto. Pues... ha sido un placer, se nos va a alargar mucho esto. Un abrazo, encantada de haber tenido esta entrevista contigo y bueno, pues nos vemos muy prontito. Muy bien, venga, un saludo. Saludos, chao.